alegría de entrar en su casa como cada noche, cerrando esta semana y anunciando que la semana que viene voy a estar de viaje, así que vamos a poner programas grabados desde el martes. El lunes voy a estar aquí presente. Tengo la oportunidad de hacer un viaje para asistir a una conferencia en donde se habla de un tema tremendamente relevante, y es la persecución religiosa que hay hoy en el mundo. Por supuesto, nosotros como cristianos vamos a hablar de la persecución que sufren los cristianos de todos los grupos, denominaciones, sectores en el mundo. La persecución más grande en la historia de la iglesia cristiana. Pero también hay persecución en la India a los musulmanes, por ejemplo, a los budistas en la India, en países musulmanes se persigue a los cristianos y a los budistas y a los hindúes. Es decir, es un problema muy serio y voy a estar en una conferencia, así que esa es la razón de mi viaje. Estoy muy, muy interesado, entusiasmado en poder ser parte. En el día de ayer estuvimos hablando un poco de la historia, pero la historia del mundo y de la iglesia post la reforma de Lutero. Así que esta semana vamos a tener un cierre de pura historia, pero ya no tan lejos, no tanto lo que pasó en otros siglos, sino que pasó hace pocos años, en el siglo pasado, en el siglo XX, aquí en la Argentina. Y alguien que vivió intensamente todo este último tramo es nuestro invitado en esta noche. Para mí es siempre un privilegio, es la segunda, tercera, quizás hasta la cuarta, no tengo la memoria. Ves que se molestan, deja su tranquilidad o otros programas muy famosos y nos viene a acompañar. Julio Bárbaro con nosotros. ¿Qué tal, Julio? Bienvenido. Bueno, gracias por la invitación. Usted es parte de la historia. ¿Cómo se siente el haber sido parte de la historia? Bien, muy bien, porque yo camino por la calle y me saluda mucha gente y me pregunta. Y yo aparezco en una revista por primera vez en el año 63. La mayoría de la gente con la que uno habla no había nacido. Yo tengo 75 años. Estoy en La Hora de los Hornos, de Pino Solana, que es una película... 66. Digo, ya en el 63 era secretario de la Liga Humanista, de un grupo, el grupo cristiano de la Universidad de Buenos Aires, contra el marxismo, que era en ese tiempo la FUA. Y bueno, de ahí ingreso como cristiano, como católico, a la política. Me ingreso con los curas del tercer mundo, transito todo ese espacio. En el 68 me casa un cura, Alejandro Mayol, que era el que... Componía canciones. Componía canciones y fue un gestor de la misa criolla. Ahí está. Y además en aquel tiempo cantaban, y bueno... ¿Alguna se acuerda? Él cantaba, Dios creó la vaca y también la leche. Hizo el dulce leche. Todo lo hizo Dios. Por eso hay que cantar Aleluya. Exactamente. Bueno, él me casa y era mi amigo, y a los 90 días me invita a su casamiento. La iglesia estaba en crisis, en celibato. Pero, digamos... Bueno, esa crisis la sigue teniendo hoy, ¿no? La sigue teniendo hoy. Y bueno, yo era formado por los jesuitas. De ahí viene mi histórica relación de amistad con el cardenal Bergoglio, hoy papa. Bueno, después en el 70 ya era dirigente peronista... Con Ongaro estoy en la Secretaría de los Argentinos, 67, y en el 73 soy diputado nacional. Son muchos años. No, me sorprendió lo del 63 salir en una revista, pero que era, 63, usted nació en el... Tenía 21 años, nací en el 42. ¿Y ya salió? ¿Cómo? Como secretario de la Liga Humanista, ahí empezó. Pero... Entonces ya en el 66 ya teníamos 25 años, porque yo pertenezco a la etapa en la cual surge la violencia. Con el golpe de Onganía, 66, destruye la universidad, y ahí
digamos, dicen que queda la dictadura para siempre y empezamos a leer. Piense también que era el mayo en París. Sí, el 62. Todo ese movimiento, esa revolución, Cuba, 59, claro. Todo ese proceso va dando el hecho de que el marxismo como que invade el mundo, ¿no? Era la Rusia, era Cuba, era China, la guerra de Vietnam. Parecía que el marxismo se comía a la humanidad y el marxismo desapareció, ¿no? Bueno, ¿sabe por qué lo traje, Julio? Me gustaría que usted nos ayudara a entender por qué la Argentina, siendo un país con tanta riqueza natural, hoy tiene más del 30% de pobres. Yo sé que usted es peronista, yo no lo soy, definitivamente. Mi padre me llevaba a escucharlo a Palacio, me acuerdo. El mío también. ¿Ah, sí? En el Parque Rivadavia me llevó a escucharlo. A mí, el mío también, así que por ahí debemos haber estado cerca. Mi viejo era socialista también. Claro. Y después mi papá le gustaba mucho Luciano Molina, del Partido Demócrata Progresista. En general, la tendencia de mi papá se acercaba a los partidos políticos, no era político, él era un pastor, después fue, pero se acercaba a todos los que estaban con la separación de la iglesia del Estado. Claro. Entonces, los demócratas progresistas estaban en eso, el socialismo estaba en eso. Me acuerdo haber escuchado a Balbín en una esquina de Miramar. Después va a terminar la Equilibre eso. Sí. Que es, no, antes fue la Equilibre, ¿no? No, cuando yo tenía 12 años, claro, en el 57, 58. ¿Cómo es que llegamos a esto, Julio? Porque seguimos siendo un país rico, maravilloso, bendecido, y tenemos 30% de pobres y una grieta parece incurable. Los países los hacen la dirigencia, si no, no salen. Sí. Nosotros tenemos el problema grave de ser una mezcla de sangre. Brasil tiene una cultura dominante, que es, digamos, la corte de Braganza. Esa es su identidad. Hay una cosa que es importante mirar. Te va a Chile, el más rico y el más pobre sienten orgullo de ser chileno. En Brasil, el más rico y el más pobre sienten orgullo. En Uruguay, acá no. Acá el más rico y el más pobre le dice este país de... Entonces, sin una identidad nacional es muy difícil. Segundo tema. Yo fui diputado en el 73. Nadie me pedía trabajo. No faltaba trabajo. No. O sea, si usted toma ese país del 70 y... Digamos, Perón cae en el 55, hasta el 58 sube Frondizi, hay un golpe en el 62, pues digo, lo voltean a Perón porque decían que no era democrático, pero después lo voltean a Frondizi porque dicen que es de izquierda. Después lo voltean a Ilia, Ilia sube en el 63, 66, y cae en el 66. Ya lo voltean a Ilia. Y cuando voltean a Ilia, dicen, la democracia no. Quiere decir que asumen que los que no eran democráticos eran los ricos, no la democracia. Ahora, fíjese una cosa, la decadencia nacional empieza con Martínez de Hoz. Porque desde la década infame, desde Perón al 75, que son años, del 45 al 75, en ese tramo la Argentina se convierte en el país más integrado de América Latina. Usted y yo nos formamos en el país más integrado del continente, con el mayor nivel de educación del continente. Martínez de Hoz inventa la deuda, que nunca la entenderemos. Mire cosas, detalles de la vida que uno se olvida. A nosotros Perón nos manda a Londres, yo diputado nacional, y en el Foreign Office nos avisan que Inglaterra nos va a devolver las Malvinas. Y nos manda la Malvina. Y los malvinenses viajamos en un barco griego. Ellos estaban convencidos que venían para acá. Después va a ir un ejército a ocupar, después se acaba todo. Pero quiero decir, había una sociedad. Usted piense que siempre tuvimos un ejército y una clase alta que soñaba en la guerra con Chile y en la guerra con Brasil. ¿Estaban locos? Sí, estaban locos.
los de la dictadura ponían un cartelito y decían, somos derechos humanos, pero además se creían la defensa de Occidente. O sea, nosotros vivimos una clase alta, oligárquica, digamos, parasitaria, que no sirvió para nada. Sí, Julio, a ver, es cierto eso, pero que su ídolo, así dijo usted, que era Perón. No, pero dejemos a Perón de lado, usted come Perón, 45 al 75, pero, tome el despacio, sí, pero porque no, está Frondizi, está Ilia, sí, está Onganía. No, pero nos dejó Isabelita. Está bien, pero yo en el 75, vamos por partes, Perón estaba en contra de Isabel, y eso el otro día lo hablábamos todo, pero está bien, no importa. Si, cuando Perón viene, si Cámpora se equivoca y terminamos diciendo, el Perón quería Balbín. Tanto así que cuando vamos a decirle a Perón que la forma es con Isabel, nos dice al nepotismo se lo combate hasta en el África. El viejo estaba viejo, mi generación fracasa, pero le da a mi generación todo el poder, la gobernación de Provincia de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, San Luis, Santa Cruz. Y mi generación que decide ir a la guerrilla. Cuando mi generación va a la guerrilla, Perón queda muerto. Digo, cuando matan a Rucci... 25 de septiembre del 73, a 30 cuadras de aquí. Que en Nazca, Avellaneda y Nazca. Que yo hablo en el acto, yo soy uno de los primeros que convoca a Perón para que le digamos a los guerrilleros que vayan al velatorio. Los que lo mataron. Claro. Y yo los voy a hablar a ellos y yo sabía que lo habían matado. O sea, mi generación en democracia decide ir a la guerrilla. Sí. Entonces, en esa explicación, digamos, que además, una cosa clarita, Perón no inventa la guerrilla, no la funda. La funda Onganía. Nosotros éramos, discutíamos el precio del apunte y de la copa de leche, digamos, del sándwich en económica, en agronomía, en todo. Cuando viene la dictadura y es la noche de los bastones largos, piense que la destrucción de la universidad es en el 66. Nosotros teníamos el nivel de ciencias exactas más alto, esa gente se la lleva a Europa. Bueno, es la idea de la destrucción de la industria. Nosotros producíamos, teníamos industria aeronáutica con Alvear. Éramos uno de los 6 países del mundo con Alvear que tenía industria aeronáutica. Hay que explicarle. Alvear fue el presidente que sucedió a Irigoyen. Primero 6 años Irigoyen, 6 años Alvear, y después Irigoyen, de Irigoyen 2 años y viene el golpe del 30. Él habla de historia, pero yo estuve presente también. Usted sabe que yo salí de la Facultad de Ciencias Exactas a las 5 de la tarde. El día, la noche de los bastones largos. La noche de los bastones largos. Y yo me di cuenta cuando salí allí en Perú y Diagonal Sur, yo, un edificio viejísimo, yo salgo, veo que hay un poco de movimiento, policías en la calle, y al otro día, o esa noche, por televisión se vio que entró el ejército, la policía, y le pegó con unos bastones largos así a los alumnos, a los profesores. O sea, y quedó como famoso ese hecho. O sea, habían echado a Perón, habían echado a Frondizi, sí, que fue intelectualmente un presidente de lujo. Habían echado a Ilia, que era la expresión de la democracia. Y después se echan a la ciencia. Sí. Esos tipos son los que dicen que no, yo soy la clase A ver, yo no quiero discrepar con usted, este es un ícono de la política argentina, pero el análisis me parece un poco... poco clueco, en el sentido de que como que los únicos culpables son los militares. No, la clase alta, no dije nunca los militares. Los militares son el partido de una clase. Pero la clase alta argentina, la riqueza argentina, desgraciadamente, nosotros tuvimos una generación de 80 que fue valiosa, pero la decadencia empieza y el golpe del 30... cuando hace el tratado Roca-Russiman, directamente ese tratado es asumir que solo proveemos materia prima. Pensemos esto, la idea de vender la lana para comprarle el pullover al inglés daba para un país chiquito. Cuando empieza la producción, digamos, nosotros somos un país donde Irigoyen y Perón intentaron la democracia, pero el sector alto
no permitía la democracia. Ni con Irigoyen, ni con Perón, ni con Frondizi, ni con Illia. No la permitía. Ese ejército era la expresión de el agro argentino, que era el único poder económico, no había otro. Los frigoríficos eran ingleses, el agro era nacional. Piense que en la dictadura del 76, Martín de Hoz no rompe con Rusia, porque a Rusia la provee de alimento, que era su negocio. Entonces, ese proceso que termina en el 76, que empieza como final de Argentina, del 76 al 83, el mejor presidente de la democracia del 83 hasta hoy fue Raúl Alfonsín, sin duda. ¿Y la anterior? ¿Cómo la anterior? ¿Del 46 en adelante? No, tuvo Perón. Yo digo del 83 para acá. Del otro, ya es lo que da muy claro. Del 83 para acá, el mejor presidente es Alfonsín. Menem es una destrucción del país. Pero usted fue ministro de él. 2 años, 1 año y medio. No duré 2. Yo fui de los primeros en irme del Turco. 1 año y medio secretario de Cultura. Y después para mí los Kirchner no son tan dañinos en lo económico, pero sí son más dañinos que Menem en la fractura de la sociedad. Déjeme dar los teléfonos, Julio, porque ya me escribe Edgardo de Rosario, dice, no soy peronista, pero me gustaría que todos los peronistas fueran como el invitado, un lujo. Gracias. Lo malo todo el día me dice, yo no soy peronista, pero usted lo respeto. Lo que tengo es problema con los peronistas. Entonces. Sí, ¿no? Lo que pasa es que cuando yo a veces lo veo en los programas, que algunos que son peronistas le discuten a usted, es como, qué sé yo, discutirle... Mire qué detalle, el viernes pasado hablé en el Comité Radical de Avellaneda. Y lo aplaudieron. Sí, me aplaudieron mucho. Me invitó el Cachi Casella, un histórico. Bien. Los teléfonos, para llamar y alguien lo atienda y me mande aquí en la tablet el mensaje, es el 011, porque estamos en Buenos Aires, 4568-6667. Y el otro, que funciona, no se cortó más, por lo menos desde el otro día hasta hoy, el WhatsApp. ¿Cómo pudimos existir como país durante tantos años sin WhatsApp? ¡Ah! ¡Y la humanidad! El 011 o el 11-6041-3585. Ayúdeme haciendo las preguntas que usted crea convenientes y que puedan traer luz a este diálogo. Ahora, déjeme hacer un resumen de su presentación. Van 18 minutos. La culpa lo tiene la clase alta. El poder económico. El poder económico que manejó a los militares. Menem y Kirchner fueron malos gobiernos. Pero el peronismo nunca hace un mea culpa, de decir nosotros pero somos... El peronismo termina con Perón. Yo creo que el día que se murió Perón se acabó el peronismo. ¿Ah, sí? Lo demás es un sello que da voto. Yo digo siempre, es un recuerdo que da voto. Como da voto, da plata. Entonces adhieren un montón. Ahí es que... En todas las ideas pasa lo mismo. ¿Qué tendrá que ver el marxismo con Stalin? Nada. Nada. Yo me acuerdo que en Berlín me pareció maravilloso. Había una estatua de Marx y Engels. Claro. Y uno le había puesto abajo, ustedes no tienen la culpa. Y era cierto, yo haría una estatua de Perón y Evita y pondría lo mismo abajo. Menem y Kirchner. Menem y Kirchner les importaba un rabanito, el peronismo o el radicalismo. Fíjense, el radicalismo tiene gente en todo. Desde Moró con Cristina, a Lilita, o a López Murphy, o a, digamos. Y el peronismo, ya se acabó el peronismo y el radicalismo, se agotaron. Acá hay que hacer un centro izquierda y un centro derecha. Que se sumen socialistas, peronistas, radicales, pero que sea un pensamiento, una propuesta. Sí, sería buenísimo, ¿eh? Pero usted yo creo que tendría que darle la defunción al peronismo. Es decir, señores, declaro como peronista que acá votado que el peronismo no existe más. Hace rato que no existieron. ¿Verdad que uno le quita el negocio a un montón de tipos que viven de ese curro? Es un sello que da votos o concejales, senadores, pero... Buenísimo. Un placer escuchar a Julio, un genio. Aprendo mucho con él. Nos mandan saludos desde Brea Pozo, Santiago del Estero, Rocío y Juanfi. Bueno, muchísimas gracias. Ahora... Digamos, ya hemos hecho una mirada global, ¿no?
Pero claro, hay que entrar en las razones por las que llegamos a esta situación. La razón principal es que no tenemos un tronco cultural dominante. Yo lo digo siempre esto. Ah, sí. Nosotros tenemos, somos españoles mezclados con italiano, con judío, con árabe, y todo eso mezclado, no hay una raza dominante. No hay una cultura que domine. Que cuando me dicen Australia o Nueva Zelanda, es lo sajón que integra al inmigrante, pero el tronco es sajón. Y en ese tronco hay una orden. Nosotros no tenemos tronco. Si usted va a Europa, de pasar de Alemania a Italia, cambian de cómo manejan a cómo saludan. Si usted mezcla todo eso, la identidad cultural le queda un caos. ¿Cuántos siglos le costó a Europa decantar en naciones? Muchísimo, digo. No, pero es muy interesante. Entonces, ¿qué esperanza tenemos? No, porque toda, porque estamos decantando. Porque la sociedad va decantando. Va consolidando una forma de ser. Pero esa identidad cuesta. Esa mezcla de sangres cuesta. Y al no haber una matriz, lo español renunció a la Argentina. Lo hispano. Lo italiano fue cuestionado. Yo me crié en una infancia donde éramos gallego de miércoles, tano de miércoles, judío de miércoles, o sea, donde se despreciaba lo que éramos. Es muy difícil construir una nación así, despreciando identidades, donde el morocho era cabecita negra, donde, digo, ¿qué pasó con las naciones que crecieron? Los negros se sublevaban en Estados Unidos y un día pusieron presidente negro. De incendiar Harlem, de Luther King a Obama, hay una historia que crece. Nosotros tenemos una historia que retrocede. Estamos discutiendo si en el 73 la guerrilla era. Ya estoy cansado. Los tipos estaban al lado mío, eran diputados, me decían, salimos a matar. Pero si sos diputado, ¿cómo vas a salir a matar? Ahora ese tipo me explica a mí que tenía razón él. Algo hay que ver, algo hay que analizar. Sin autocrítica, en eso, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, me parece algo que tendríamos que hacer los argentinos. Porque si cada uno no asume su error, no tiene derecho a proponer su virtud. Muy bueno, muy buena frase. Sí, en vez de justificar tanto la posición, qué bueno sería un llamado a la contrición, es decir, vamos a reconocer que todos que nos equivocamos, que ninguno tiene. Sí, pero cuesta mucho. España, el pacto de la Moncloa, viene Ramón Tamames en 15 días. El pacto era 1.000.000 de muertos. Santiago Carrillo, jefe del Partido Comunista, prófugo, perseguido, se abraza con Fraga Iribarne, hombre de Franco. Y es importante porque los republicanos se bancan la monarquía. Que acá no nos bancamos ninguna. Digo, después de 1.000.000 de muertos, ese paso, sí. Digamos, me parece que esa. Nosotros nos olvidamos que la Segunda Guerra Mundial, lo que fue la agresión entre Alemania y Francia, y hoy se quieren. Ayer fui a ver una película, France, donde hay un idilio entre una mujer alemana y un francés, después de la guerra del 14. Y el odio era que no podían ir al pueblo del otro porque no lo dejaban entrar. Pero ese odio se fue decantando. Y usted y yo vimos que cayó el muro de Berlín y de los dos lados, ahí sí que hay dolor, ¿eh? En la caída del muro, ¿cuánta muerte hay? Y los tipos hicieron un país, usaron eso como energía. Nosotros no podemos salir de la señora de Bonafini, de la Carlotto, de... Es infernal. Infernal. Nunca tan bien usada esa palabra. Usted sabe que el año pasado, febrero, tuve el privilegio de ir a Ruanda a una conferencia. Y claro, yo me acordaba del genocidio, así que antes de ir me puse a leer. Fui con susto. Me encontré un país reconciliado. Hace 22 años, que en 100 días se mataron 1.000.000 de personas y la gran mayoría se mataron entre vecinos, porque la policía ni el ejército pudo matar 1.000.000 en 100 días. ¿Usted se acuerda de Mandela?
Sí. ¿Cuántos años estuvo preso? Estuve, 28. Estuve en la celda. Estuve en la celda. Y sale y pacifica. Mujica, acá al lado, enfrente. Extraordinario. De eso no tenemos uno nosotros. Uno, no tuvimos suerte. Es un guerrillero. Todo el equipo de los Tupas son intelectualmente brillantes, hacen la autocrítica, se niegan a perseguir enemigos y hacen un país. Y Uruguay creció mientras nosotros seguimos discutiendo si la culpa la tenía Pepe o Tito. Es infernal. Qué buen programa el de hoy, Mirta de Strueder. Si alguno me trata mal, dígamelo. ¿No fue un error haber tenido un líder que venía de los militares y fue clase alta? Mire, en la historia del siglo pasado es la historia de los líderes. Desde los países cultos, Francia es De Gaulle, Inglaterra es Churchill. La demencia es Alemania, Hitler, y Stalin es Rusia. Pero si usted va al bien, lo encuentra a Gandhi recuperando la India y a Mao reivindicando China. O sea, el siglo de las ideologías terminó siendo el siglo de los hombres. Y puede enganchar al Pandí Nerú, y puede enganchar a Ho Chi Minh. Y digamos, todo el mundo, la humanidad, en la crisis de las ideas, se consolidó en hombre. Que fueron líderes. Que terminados ellos, no quedaron más líderes. Lo que pasa es que Perón fue un pedazo de historia, después vino el Turquito Menem, que qué sé yo, el Turquito era la degradación, y después vino los Kirchner, que jugaban a la demencia. Pero, digamos, ya eso, la historia se repite dos veces, dice Hegel. Y Marx agrega, la primera como tragedia, la segunda como comedia. Menem y Kirchner son la comedia de allá. Después sigue preguntando Mabel de Esquel. Dice, está de acuerdo con lo de Alfonsín, que fue un gran presidente. ¿No fue una realidad armada? Bueno, no sé a qué se refiere esa frase, ¿no? Cuando hubo plata en la Segunda Guerra Mundial, no hubo buenos planes para usarla. Esa es la opinión de es Mabel. Es un debate eterno ese, si hubo bueno o malo. Pero lo cierto es lo siguiente. Nosotros terminamos siendo el país más integrado de América Latina. No hasta Perón, lo siguió con Frondizi. Frondizi es muy importante para que lo tomemos en cuenta, porque era el desarrollismo, fue una concepción de la modernidad con industria, que fue, pensemos que nuestra vieja oligarquía estaba en contra de industria, Argentina era agro contra industria, entonces no querían industria. Ajá. Yo no sé si lo que están ahora la quieren. Soy amigo del señor presidente y me invitó el martes a desayunar, pero digo, no sé si la quiere. Digo, me veo, lo respeto. Pero tengo debates en la concepción económica. Él diría que sí. Muy lindo el programa, los estamos viendo desde Chaco, Villa Ángela, María Silverano. Realmente un invitado de honor, don Doni, con mayúscula, Julio Bárbaro. Quisiéramos saber, y para eso tiene que preguntarle, ¿por qué odian tanto a Macri? Yo. No, gracias. Dios lo bendiga. Raquel de Santa Fe. No, estará hablando de... Porque alguno odia. Yo soy amigo de Mauricio, lo dije, voté a Macri y también soy amigo de Scioli. ¿Qué sé yo? Digo, a mí me llamaban, iban, me llamó el presidente, voy a hacer, me siento honrado. ¿Y qué le preguntó? No, me voy a ir el martes. Somos amigos, he hablado 50 veces con Mauricio. Sí, sí. No soy parte de su gobierno porque no quiero, porque le digo que ya estoy grande para esas cosas. Bueno, pero digamos, la embajada en Estados Unidos no sería una mala. No, nunca, una mala. Nunca acepté una embajada, nunca. Me la ofreció primero Alfonsín, honradamente me ofreció una embajada. Le dije que no. Yo siempre digo, tengo 10 relaciones, 6 odios y 4 amores, y los 10 están en Buenos Aires, ¿qué voy a hacer? ¿Irme para extrañar? Digo, y Kirchner me ofreció París y después me ofreció Roma. Pero... No me diga que rechazó París y Roma. No. Sí, claro. Yo quiero irme a París, irme a Roma, pero no quiero vivir, porque vivo extrañando. Yo la pasé mal en el exilio. Fueron 3 años muy duros. Más que nada por lo que extraña uno, su mundo, sus amigos, su esa historia de la extrañeza es atroz, ¿no? Ah, lo marcó eso. Buscábamos, sí, qué sé yo, uno traía... ¿Dónde estuvo? Estuve en España y después en Francia. Pero... Era el dolor del recuerdo, además de lo que sufríamos con lo caído. No,
No, yo irme... Hay gente que es desarraigada. Yo soy de barrio. Me voy 20 días y extraño. Yo me voy a vivir afuera. Embajador ni loco. Bueno, pero Estados Unidos, Washington... No, es una linda ciudad, le aviso. No, yo iría a Roma o París. Digo, si tengo que elegir, y Roma por mis ancestros. Y París por... ¿De dónde son sus abuelos? Mis abuelos son de Italia, los dos de mi padre, los bárbaros, son del sur, de Castenza, Racino, de Potenza, pero de la Basilicata. Pero yo amo esos países más que... Me gusta Nueva York, pero estoy unos días y me vuelvo. Si tendría que vivir, y el sueño es Roma, eso es otra cosa. Más latino, humano, ¿no? Saludan, cantan. ¿No? Un cafecito en la Plaza Navona, ¿eh? Claro, ya fui dos veces a ver a su santidad y bueno, es una buena excusa para ir a Roma. Excelente programa, Verónica de Cabiagüe, Neuquén. Bueno, muchísimas gracias. Qué buen programa el de hoy, Pastor. Bendiciones, Pedro Godoy. A mí me enriquece mucho charlar con una persona como Julio Bárbaro, porque es uno de los pocos que hoy uno escucha en la televisión o en los programas o lee, que está promoviendo esto de terminemos con las discusiones estériles del pasado y proyectémonos a ver si nos juntamos y entre todos hacemos un pacto como el de la Moncloa, ¿no? Pero además respetemos la convicción del otro. A mí me molesta, no me molestan los ateos, me molestan los ateos agresivos, sí, que creen que ellos son superiores al creyente. Respetar la fe del otro es la única manera de respetar al otro. Entonces respeto al peronista, al radical, al liberal, respeto la convicción ajena, porque eso expresa a la persona. Ahora, si yo digo acá, estos son el mal es solo aquel que odia al otro. El que no odia es parte de la realidad. El que odia es lo que tenemos que superar. Uh-huh. Bueno, entonces me da pie. Ahora soy pastor, yo tengo que predicar eso. Claro. El antídoto contra el odio es Dios, que es amor. Dios es amor. Entonces, si usted quiere promocionar un antídoto contra la maldad, el odio, el egoísmo, y tiene que hablar de Dios. Porque Dios es amor. Julio, los otros días leí, no sé si seguramente usted lo lee, los domingos, un editorial de Clarín de Bornstein. Y él hace, así con su humor, no sé si le gusta. Que mi amigo además me cita, me citó las últimas 5 notas, 2 veces, me doy, ¿cómo no me va a gustar que me citen? Claro. No, pero él menciona, él hace todo, como dice... Yo haría esto, un grupo, y menciona a un grupo de gente que juntaría, entre lo que lo menciona usted. Bueno, eso yo lo hablé con él y digo, yo digo hace tiempo, que habría, el martes lo voy a Macri, le voy a decir esto, después de las elecciones, antes de las elecciones, no, después de las elecciones, juntémonos radicales, peronistas, liberales, a ver, para hacer una política de Estado de educación, con el sindicato, con los dueños de las escuelas, con todos, una política de salud. Digo, porque hay políticas que tienen que trascender la coyuntura. Yo hincho y lo digo siempre, que hay cosas que hay que superar. Han inventado el peaje, no han hecho un metro de autopista, es para currar a la gente. Saquemos esa, digo... ¿sí? Ese es un negocio para muchos. Pero es que tenemos... entre otros, los que cobran el peaje. Digo, hay que sacarle a la sociedad la cantidad de cargas que le impuso Domingo Cavallo, que le privatizó todo. Si hubieran encontrado un medidor de aire que respiran, nos cobrarían el aire, yo estoy convencido. Antes de ello, la televisión era gratis. Llegó él, dijeron que era por sin aviso, usted enchufó el cable. Le desenchufaron la televisión. Y cuando usted no paga el cable, bueno, hicieron un curro, que es un conversor... Digo, todo lo libre, lo gratuito que era antes la medicina. Yo me crié en un mundo donde yo tenía 20 años, iba al hospital Ramos Mejía, y era un lugar digno. Ahora, le hago esta pregunta, interesante esto.
Yo me crié en este barrio, iba al hospital Vélez Sarsfield y el médico que nos atendía como médico de familia era del hospital Vélez Sarsfield, acá cerca. Pero ahora usted va al hospital Vélez Sarsfield y no le dan turno, porque hay, con todo respeto, 100 bolivianos que vinieron pero de Bolivia. Pero no es solo por los bolivianos. No. Si usted privatizó, ¿qué hicieron? Si los que pagan son los ricos, lo que queda para los pobres se vuelve miserable. Cuando usted y yo íbamos, la medicina prepaga casi no existía. No existía, ¿no? Entonces, al no existir la prepaga, no existía el curro, el Estado, digamos, éramos pares en todo. Digamos, yo era taxista, me crié manejando un Seat Ditela, pero el sueldo de arriba al de abajo había 5 veces. Hoy hay 50 veces. La brecha, sí, tremendo. La brecha es infinita. En esa brecha infinita, digamos, el que usted va a un médico y le cobra por 20 minutos lo que un hombre gana por 2 días, esa distancia es enfermiza. O sea, el que gana le sobra y el otro quedó abajo. Yo digo siempre una frase que para mí tiene contenido también religioso. Mientras la codicia no tenga límites, mientras la ganancia no tenga límites, tampoco lo va a tener la miseria. Porque la miseria es el fruto de la ganancia. La Argentina produce lo mismo que hace 40 años, nada más que hay 20 que se lo llevan. Nosotros teníamos el 50% del producto bruto iba a los obreros. Hoy debemos estar llegando al 22%. Si teníamos 4% de pobres, tenemos 3. Alfonsín daba 800.000 cajas pan, hoy damos 8 millones de subsidios. ¿Qué le parece? ¿Es así? ¿Qué opina el invitado Mauricio Macri, Clarín y del futuro próximo de Argentina? Creo que el kirchnerismo recuperó el sentimiento argentino. Gran programa. Franco de Córdoba. Lo leo con respeto, Yo no creo eso. Perdón, yo tampoco. Lo discutí con Néstor. El odio a Clarín que le impuso Néstor. Además, Néstor era amigo de Clarín. Se enoja un día porque Clarín no le obedecía. El odio a Clarín es un invento. Y lo que le devolvió Néstor a la Argentina es la fractura social. Es un kirchnerismo que odia al otro. Por eso el kirchnerismo se disuelve. Hoy lo vi a Macri inaugurando el Metrobús en La Matanza y La Magario. Yo digo, entre los dos me quedo con Macri. Porque el Perón que vino, es el Perón que viene a abrazar a Balbín. No, la demencia de Magario que viene a gritarle e insultar a Mauricio. Y la agresión baja porque la sociedad no quiere más agresión. Por eso Cristina se va disolviendo y ese kirchnerismo se va convirtiendo en la nada. Como lo digo hace 4 años, digo, es el mismo lugar del menemismo. Los partidos del poder se disuelven cuando se pierde el poder. Y el kirchnerismo fue un partido del poder. A eso tengo que decir una frase teológica. Amén. Que significa así sea. Pero no tanto porque por la idea política, sino eso que usted explicó hace un rato, de que el otro es mi enemigo. De que si no está conmigo, le tengo que pasar por arriba. Y un país no puede salir adelante con personas en el poder que piensen así. Néstor pidió, yo tuve los 4 años, Néstor, cuando vino Cristina me dijo, Julio, voy a ir a la guerra, ¿te quedás? No, me voy. Para esa guerra yo no estoy para buscar enemigos. Este pobre hombre dice, Clarín, a ver, si Brasil se va a pelear con un globo. Es una cosa que nos enfermaron. Porque él dice Clarín, pero se olvida que Canal 11 es español de Telefónica, Canal 9 es Yankee. ¿Por qué no peleamos con los extranjeros y no entre nosotros? Lo que pasa es que los que vienen a hacer negocios no hacen crítica política. Entonces parece que los que se llevan la plata, como la Telefónica, son nene de pecho. Es idiotizar, es como el cuento del imperialismo. Es echar la culpa afuera cuando la culpa es nuestra. Si usted tuviera que hacer el grupo ese que hizo su amigo Borenstein, ¿a quiénes mencionaría? ¿A quiénes invitaría? No, invitaría a radicales, hay varios. Hoy estuve
en un almuerzo que nos mezclamos, es muy lindo porque vienen peronistas, pero estaba Felipe Solá, pero estaba Suárez Lastra, que fue intendente radical, y en otra mesa estaba, digo, Machinea y estaba Surbil. Digo, yo creo que en economía hay tres o cuatro radicales importantes, hay liberales muy sólidos y hay peronistas como Piganelli, Lavagna, Sarghini. No, Lavagna era radical. No, Lavagna siempre fue peronista. Nunca fue radical. Cuando lo necesitó Duhalde, el que se lo llevó a Duhalde fue Alfonsín. Sí, no. El Roberto Lavagna es parte del peronismo histórico. Él y yo tenemos la misma edad y sobrevivimos de la misma etapa. Él lo que tiene es que Alfonsín, cuando convoca peronista, le da a Roberto Lavagna la Secretaría de Industria. Ahí lo conoce. Ahí lo conoce a Alfonsín. Pero Lavagna era del Grupo Cafiero. ¿Ah? Del viejo Grupo Cafiero. Digo, no, creo que Alieto Guadaña, que es un tipo que hoy tiene 82, 83 años, un tipo que de energía y de educación sabe una barbaridad. Digo, tendríamos que juntarnos gente gratis, esencialmente gratis, lo que estamos de vuelta, y pensar entre todos, debatir. Yo cuando Mauricio me llamó para ofrecerme un cargo, le dije, mira, yo no voy a ir con vos, pero te vendría bien llevar a Piñanelli y a Sarghini, a dos peronistas, y sentarlo con dos liberales, dos radicales, y entre los seis hacer la política económica. Porque eso le hubiera dado a él un juego y sí, una celeridad, un saber que hoy no tiene. Sí, yo lo que le critico a este gobierno, también tuve una excelente relación con Mauricio, desde antes de que fuera jefe de gobierno, no digo que lo ayude, pero nos reunimos muchas veces hasta que perdió el balotaje con Ibarra, ¿se acuerda? Sí, claro. Bueno, después lo vi, muchas veces nos hemos encontrado. El problema es que él dijo, y yo me entusiasmé, vamos a hacerlo entre todos, vamos a convocar a todos, y no lo hizo. Lo hizo al principio, a Davos viajó con Massa, después Durán Barba lo convenció que esta cosa que dice Marcos Peña, que la política es el pasado. Yo lo veo y digo, ¿cómo es el pasado? ¿Qué es lo nuevo? No hay nada más viejo que pensar que uno es lo nuevo. Lo tiene todo individuo de 20 años y se le pasa a los 40. Cuando... yo como usted, el otro día leí un artículo, Julio, que usted decía que no, hay cosas que no le gustan de este gobierno, pero lo volvería a votar. Francamente no hay otra opción, aparentemente. Yo digo más clarito esto. Digo, cada vez que me enojo con Macri, pienso en Scioli y se me pasa. No, pero podrían poner de candidato a Zanini y a Aníbal Fernández. Zanini, un ser oscuro, oscuro, muy oscuro. Bueno, la clave de todo lo que pasa está en la dirección de la palabra de Dios, dice Luis de Florencio Varela. ¿Usted es un lector de la Biblia, Julio? Yo, a ver, no ahora. Yo tengo una formación de colegio de cura desde que tengo uso de razón. Pero claro, en la época suya prohibían leer la Biblia. Yo ya me la, digamos, yo tuve pupilo en colegio de cura. Quiere decir que como teníamos misa todos los días, los domingos nos daban dos misas para notar que era domingo. Entonces, no, digo... Yo fui lector de la Biblia, ahora no estoy leyendo la Biblia, en este momento no es mi etapa. Tengo religiosidad, soy creyente y básicamente creo que la fe es inherente al humano y que la gente de fe, la fe es un don de Dios. Yo tengo fe y me da mucha bronca ese ateísmo militante agresivo. Si uno no tiene fe y no molesta, respetable como el creyente y el que no creyente. El problema, ni el creyente puede despreciar al ateo, ni el ateo al creyente. Ahora le hago esta pregunta, Julio. Sí. ¿Y cómo me conecta su mundo político, su vida política, este deseo de juntar, armar un grupo de reflexión,
al que me adhiero, al que me gustaría muchísimo ver cristalizado, y yo creo que va a recibir el apoyo de la gran mayoría del país. Y la fe, ¿tienen algo que ver? Sí, claro. Los valores de la Biblia, sí. ¿Tienen algo que ver? Porque también uno de los errores que se ha cometido es separar todo lo espiritual, lo religioso, lo que tiene que ver con Dios, de la vida de cada día. Yo me acuerdo que la primera vez que lo vi al Papa, le dije, Su Santidad, me interesaría que usted hable largo con el Pepe Mujica, porque para mi gusto se puede llegar a la sabiduría por la fe o por el ateísmo. Porque, ahora, en el caso de la religiosidad, yo estoy convencido que la mayoría no entendió que, digamos, meter la mano en la lata, robar, les destruye el cerebro y la conciencia, que no es gratis. Hay una idea de la viveza donde el tipo cree, yo digo siempre, que los que robaron dejaron de pensar. Y no es un chiste. Porque eso no es... Además, la codicia es una limitación. Digo, Cristo expulsa a los mercaderes del templo, pero la idea del materialismo, de que todo es la materia, es una limitación de la vida, de la humanidad. Sí. Yo creo que en ese grupo que usted está pergeñando en su mente, yo me dedico a exhortar y a estimular. Lo estimulo, Julio. Gracias. Inténtelo. Gracias. Inténtelo. También tiene que haber gente de fe. El Tano Orsi, que era un tano famoso, riquísimo, decía siempre, fachamos la cosa grande porque la cosa grande agrada a nadie. Era un tano creyente. Digo, no, claro, soñar un futuro es lo mejor que le puede pasar a una generación. A veces, yo digo, el ojalá te toque en tiempos difíciles, ¿no? Hay un pensador que a veces lo repito, que ni me acuerdo quién es ya, que dijo, la Italia del caos generó el Renacimiento. La Suiza del orden le dio a la historia dos variedades de queso y el reloj cucú. Digo, entonces quiero decir, a veces de esa crisis puede salir la creatividad. Bueno. Sí. Y entonces hay que poner, es decir, cómo Europa se rehizo después de la guerra y aprendió muchísimo. Claro, pero le vuelvo a la propuesta, ¿no?, que le estaba haciendo. Cuando usted mencionó a Mandela, Mandela tenía convicciones no religiosas, convicciones espirituales. Creía en los valores que se enseñan en la Biblia. ¿Y Gandhi? Gandhi también. Aunque renegó del cristianismo, a ver, lo voy a explicar, porque vio a algunos cristianos que decían ser cristianos hacer exactamente todo lo contrario a lo que un cristiano debe hacer. Entonces, eso es lo que lo alejó de... Pero él era un humanista y un creyente, una cosa maravillosa, ¿no? Era la espiritualidad. ¿Quién marcó el siglo pasado? Luther King, Mandela, la madre de Teresa, sí, de Calcuta. Sí, claro. Es que sin un condimento religioso, espiritual... No, yo no quiero llamar religión. Espiritual. Espiritual, ¿sabe qué? Todo lo demás es como que le falta una pata. Por supuesto que solamente con la parte espiritual no se puede gobernar un país. Mire, yo no creo ni en la energía, ni esa cosa. Pero me acuerdo que fuimos a la India con otras personas y íbamos distraídos dos y preguntamos la tumba de la madre Teresa y un chico discapacitado nos dijo allá, le dimos una moneda. Llegamos y nos caímos los dos de rodillas. Y uno, ¿qué había pasado? ¿No? Algo nos había... Y estábamos solos, había una tumba ahí. Digo... La espiritualidad es una cosa que trasciende y que, bien llevada, mejora al ser humano. No es el gimnasio, es lo que nos va a mejorar, ¿no? No, pero en un grupo de reflexión es importante el aporte de un filósofo judío,
de un filósofo católico, de un filósofo evangélico, hasta le diría, de un filósofo islámico. Es decir, ¿por qué? Porque los que tienen fe tienen una mirada, no digo más amplia, pero tienen una mirada más global del ser humano. Hoy me voy con un poquito de esperanza. La verdad es que estoy muy pesimista con respecto al país, pero me voy con esperanza por esta idea de que en algún momento se pueda crear un grupo de gente que dejen de decirte vos me hiciste esto, vos tenés la culpa, y empezar a pensar en el país de mañana. ¿Sabe qué voy a hacer, Julio? Ahora le voy a pedir a la audiencia, yo sé que hay muchos que son cristianos, que son en este caso evangélicos, y que oran, ¿no? Y le voy a decir, oremos para que esto se pueda llevar, se pueda realizar. Inclusive oremos para que Julio pueda ser el motor de esto, porque yo lo que veo es que goza del respeto de todos los sectores. Usted tiene ese plus hoy. Hace 15 años, cuando estaba con Carlito, yo lo escuchaba y me agarraba. Después yo fui muy amigo de Horacio Bursaco, de Raúl Horacio Bursaco. Fue miembro de nuestra iglesia, muy amigo. Era el padre. De Eugenio. El padre de Eugenio. Claro, Horacio, que fue jefe de medios. Tipo maravilloso. Un ser. Cuando lo despidió Menem, me invitó Horacio, que terminamos almorzando en un restaurante ahí de la Casa Rosada, pero no se imagine nada importante. Era pobrecito todo. Menem, brillante, en su discurso de despedida dice: hoy despido a un amigo. Porque Horacio Bursaco no es solamente un hombre bueno, es un hombre nuevo. ¡Qué testimonio! Le dejó, le marcó, y muy poca gente se fue del gobierno de Menem con el semejante elogio en el Salón Blanco. Bursaco, un ser maravilloso. Ayudó a una persona importante en la época de la dictadura, ayudó a salvar su vida. Cuando este volvió, le fue a agradecer. Bursaco le dijo, yo a usted no lo conozco. Lo felicito, soy Walter Luna de Miraflores, Chaco, la puerta del impenetrable. Le quería preguntarle, señor Julio, ¿qué pensamiento tenía Perón de la iglesia evangélica? ¿Usted tiene idea de eso o no? Hoy hay un dato importante. Ran Rein fue condecorado ciudadano ilustre de la capital. Y es un hombre que escribió un libro sobre la relación entre Perón y los judíos. Un libro positivo, porque la relación era buena. Perón tenía un gran respeto por las religiones. Y él era católico, pero, digamos, creía en la religiosidad como valor del ser humano, como Jung, digamos, ¿no? Tomaba la religiosidad como inherente al humano. Héctor, mi papá se entrevistó dos veces con Perón en la época del gobierno de Perón. Y una de las cosas que le pedía a mi papá era que le abriera la posibilidad de tener programas de radio evangélicos. Perón le decía, pero por supuesto, pastor, pero déjemelo. Y nunca lo hizo. Nunca lo hizo. Y recién cuando entró, ¿cómo se llamaba? Lombardi, se presentó en la radio y entró en Radio Excelsior y después Radio El Mundo, Belgrano, Splendid. A mi papá lo atendió muy bien y con mucho respeto. Y la otra cosa importante es que Perón recibió a un famoso predicador que vino en el año 54 del movimiento pentecostal, se llamó Hitz. Y algunos dicen que Hitz le oró y se le curó la psoriasis a Perón. Es una cosa que se menciona. Así que en términos de trato con los evangélicos fue muy respetuoso. Ahora no respondió, por lo menos no cumplió las promesas que había hecho. Julio, ¿cómo le agradezco que haya venido? Lo invito a cenar. Ahora tengo un velatorio, así que no lo puedo llevar hoy. No, nos vemos en la próxima y alguna vez cenamos. Pero para adelante lo dejamos. Yo pasé un muy buen rato con usted. ¿Y le puedo pedir algo? Sí.
¿Le puedo decir a Mauricio que hay un montón de gente que está esperando que cumpla la promesa de que hagamos un gobierno entre todos? Eso lo iba a decir, aunque usted no me lo pida, esa era la idea, esa es mi idea. Porque creo, yo en un tiempo fui amigo de él y Scioli cuando competían, y lo veía los dos, y los dos se llevaban muy bien. Yo elegí Mauricio porque pacificaba y Scioli no. Pero sí, eso es lo que le voy a plantear. ¿De qué cuadro es, Julio? Yo hace mucho que no... Nací de San Lorenzo, pero hace tanto que no voy al fútbol que ya no soy de un cuadro, no lo... Digo, alguna vez me amargué el domingo, me compré una caña de pescar y dije, no voy más a la cancha. Y bueno, o sea que ya no, el fútbol no es mi pasión. ¿Y en el arte qué es lo que le gusta? No, en el arte me he dedicado más que nada a la pintura, a ver la pintura, que sea, a recorrer la pintura. La música, bueno, me quedo en Valer, pero bueno, pero la plástica fue lo que más recorrí. Leí que tiene un hijo con síndrome de Down. Sí, Francisco. Es un ser maravilloso. El domingo pasado me pidió ir a comer. Fui junto, me llevamos solo. Fuimos solo. Es de una dulzura entrañable. Mi hija Carmela está en la televisión a la mañana, en Canal 13, está en Los Ángeles de Brito. Ella me dio dos nietos. Pero Francisco, mire, los hijos con problemas nos enseñan mucho en la vida. Primero nos bajan la soberbia, la omnipotencia. Y segundo, con los años nos devuelven mucha alegría. ¿Fue difícil? ¡Oh! Cuando nació, dificilísimo. El primer tiempo es dificilísimo. El primer, los tres, cuatro... Hasta que uno se va entendiendo que la alegría está en él y que él la transmite. Y una riqueza... Hoy tiene 29 años, cumple este domingo 29 años, es feliz y se levanta a la mañana, va a trabajar, vuelve solo, se mueve solo. De verdad, muy bien. ¿Sabe que esto habla? Si la gente lo admiraba usted, Julio, me atreví a hacer esta mención porque creo que la gente lo va a admirar más como padre de un chico con problemas, con una característica especial. Pero que ha podido sobrellevarlo y está viviendo como un ciudadano normal. Sí, la verdad que sí. Gracias, Julio. Gracias. Espero que le haya gustado el programa. Como cada fin de semana, no se olvide de ir a una iglesia donde enseñan la Biblia. Pongan la página de la iglesia, lapuertaabierta.org, por favor, pónganla. El domingo va a predicar en nuestra iglesia a las 19 horas Raimundo Estenós, pastor bautista de La Habana, Cuba. ¿Sabe qué me pasó el otro día? Estaba cenando con él. Me dice, vengo preocupado. Me dice, ¿qué pasó? Estuve en Venezuela. Y, no, eso es imposible. Que un cubano me dijera, era como cuando vinieron los del coro, porque fue el coro de la iglesia a Cuba, dijeron, no sabe lo que es estar en Cuba. Ahora me encontré con un cubano que me dice, no sabe lo que es estar en Venezuela. Que Cuba es miseria, pero con orden desorden. Y seguridad. Claro. Con orden y seguridad. Ay, con un orden impuesto, obviamente. Sí, pero... Pero Venezuela no tiene ni pensamiento ni orden. El domingo a las 7:30, empieza toda la reunión, va a cantar el coro también, y a eso de las 8 así... este pastor Raimundo Estenós de Cuba, que espero traerlo antes que se vuelva a Cuba en el programa. Que tenga una buena noche, que tenga una buena fin de semana, que Dios le bendiga hasta el lunes.